¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a 10 Noticias. Así comienza el informativo de Canal 10 Regional desde la ciudad de Gálvez para toda nuestra ciudad y distintas localidades de nuestro departamento San Jerónimo. Desde nuestros estudios en Sarmiento 535 de la ciudad de Gálvez, llegando a toda la región, a Bernardo de Irigoyen y Barrancas a través de la señal de ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. En esta, la edición número 398. Así estamos, cerquita de la edición número 400. En este 21 de febrero de este año 2013, en una jornada de jueves con mucha información, reiniciando la actividad después del feriado del día de ayer, miércoles, con motivo de los 200 años de la Batalla de Salta, ¿no? Noticias de UPCN. Hasta ahora están anunciando un paro de 48 horas para el inicio de la próxima semana. Toda la información al respecto de la mano de quien es la delegada zonal del gremio, Ana María Spedaletti. La palabra de dos artistas que estarán presentes en el Festival Musical Vieja Iglesia de Gálvez, que comienza mañana y se extenderá hasta el domingo. Efraín Colombo, quien llega de la mano de Orlando Veracruz, y entre los locales, destacada actuación del músico Facundo Larrieta, quien pisará el escenario junto a distintos grupos y artistas las tres noches del festival. ¿Qué pasa también con el tema de la inseguridad? Un nuevo comercio víctima de los amigos de lo ajeno. Le tocó en este caso a la agencia de turismo Fenofur, a amigos comerciantes de la casa, en la esquina de Saavedra y Avenida 20 de Junio. Quédese en 10 Noticias, vamos a desarrollar toda la información. Efraín Colombo será uno de los artistas más convocantes que estará presente en el festival más importante de la región de este verano 2013. Hablamos con él en la conferencia de prensa en la cual se presentó oficialmente la edición 2013 del festival Vieja Iglesia de Gálvez. Significa una responsabilidad doble porque volver siempre al lugar que te cobijó, que te reconoció, la labor que uno lleva a cabo por medio de un premio y que no pude volver el anterior año y ahora sí se da volver, es un desafío doble. Venimos con canciones nuevas, venimos con un material nuevo, venimos con un espectáculo que no se presentó en otro festival de la provincia de Santa Fe ni del país, que se llama El Viejo Río Canta de Nuevo, y que bueno, que lo componemos junto a Orlando Veracruz. La semilla que germinó un camino y el fruto tal vez, ¿no? El fruto tal vez que de ese camino, ¿no? Que así uno pregona que ojalá fuese así para un montón de personas, ¿no? Que el canto santafesino no se muera y no caiga, ¿no? Efraín, bueno, el desafío también al presentar un material nuevo implica como una carga emotiva, ¿no? ¿Cómo va a impactar en el público del litoral? Sí, bueno, justamente este material, que es un adelanto de un disco que vamos a grabar durante todo este año, que es un demo, tiene la particularidad que parte desde otro lugar. Quizás para ustedes sea no sea viejo el primer disco que grabamos, que se titula De la esencia al canto. De la esencia al canto marca un territorio, marca un lugar que tiene canciones. Todo esto que uno habla ya tiene sus canciones. Y uno a veces se olvida de que hay lugares en donde el disco no llegó y comienza a hablar desde otro lugar y tiene que uno rebobinar para atrás para poder explicarse mejor. Y De la esencia al canto marcó un lugar, marcó un sitio, y este demo y este disco nuevo que vamos a grabar durante todo este año es la continuidad de eso. A punto tal de que todas las composiciones, la mayoría, no todas, son de mi autoría, junto a compañeros que integran la banda que este viernes va a estar presente aquí en Gálvez. Así que el compromiso con la canción está siempre. Y Tati Lirio también estará presente en el Festival Musical Vieja Iglesia de Gálvez. Invita a toda la gente de Gálvez, Irigoyen y la región a disfrutar de su espectáculo, en el cual estará presentando este, su flamante material discográfico llamado A Flor de Piel. Y también los invita a adquirir su material en Gálvez, en Despensa Los Lirios, en calle Mitre al 1428, en el Bernardo de Irigoyen, en la estación de servicio de Ricardo Aymaro. Recordamos que también está preparando su presentación para el próximo mes de marzo. Todos los éxitos para Itatí y los demás artistas locales y regionales que estarán presentes en el festival.
Bueno, una propuesta muy insuficiente fue la del gobierno a los afiliados al gremio de Unión Personal Civil de la Nación. La delegada zonal de UPCN nos explica esto en esta nota. La postura del gremio, que sin llamar a una asamblea de delegados, porque lo vio que era innecesario, resolvió un paro de 24 horas lunes y martes, sin concurrencia a los lugares de trabajo y con guardias mínimas en los hospitales y en los comedores, la vianda fría. No, lo decidió muy rápido, Magui, esto, porque cuando escuchó la oferta, no lo pensó dos veces. O sea, la comisión directiva no lo pensó dos veces, porque fue una cosa muy rotunda, tan insuficiente. Te están diciendo que ahí en un correo me mandan que el señor Bonfatti dice que dentro de los 5 años de gobierno socialista el salario aumentó un 74% más que el superávit, del índice inflacionario. Ahora yo quiero saber dónde saca el porcentaje, el INDEC, el IPEC, y quién me lo diga. ¿Cómo lo sacan? Que todavía nosotros, ahora yo quiero saber a dónde está la otra parte que a mí me deben del 74%. Porque en mi bolsillo no llegó, ni a los de mis compañeros tampoco. Ahora, si ellos nos aumentaron el 74% más del índice de inflación, que me lo diga quién lo tiene. Otra de las preguntas recurrentes es cómo hace un padre de familia para hacer frente al comienzo del ciclo lectivo, ¿no? Con el aumento de la cartera escolar. Exacto. Hoy este mes es un mes muy crítico, chicos. Tenés los útiles escolares, que es un valor increíble lo que sale mandar un chico a la escuela. Como vivimos en la Argentina, cuando llega la época, todas las cosas aumentan. Ahora tampoco podemos comprar dólares y se maneja con un dólar de 8 pesos, así que, y todo te lo venden con un valor de 8 pesos. Bueno, en la segunda parte de la nota que compartimos a continuación, Ana María Spedaletti deja en claro cuál fue concretamente el porcentaje ofrecido por el gobierno que no alcanzaron las expectativas del gremio de UPC. Hablando de números, Ana María, ¿cuál fue la propuesta oficial y cuál sería la que alcanzaría las expectativas del gremio de UPCN? Bueno, UPCN pide un piso de 25% y de ahí para arriba. En la oferta del señor gobernador y el señor ministro fue del 15% a partir de marzo, cobrar en abril, y un 9% en julio para cobrar en agosto. ¿A vos te parecía justo? ¿Eh? ¿Lógico? No, esto es una burla. Por eso no hizo falta una reunión plenaria, ¿no? Exactamente, no hizo falta una reunión plenaria. ¿Para qué? Si lo que esto es irrisorio. La oferta que hizo el señor gobernador y el señor ministro. Yo no sé para qué ya me convocaron a paritaria para decir semejante estupidez. Perdóname la expresión. Pero para mí esto no... O no razonan... No, estoy seguro, no razonan. ¿Cómo va a repercutir esta medida de fuerza del lunes y martes en la ciudad? ¿Cómo van a funcionar los servicios en los efectores de salud, por ejemplo, en el SAMCO local? ¿Hay alguna información? Sí, en el SAMCO local se van a atender las guardias mínimas súper necesarias. No solamente aquel que porque me voy a ir a controlar la presión, o porque tengo que ir a hacerme una vacuna, o porque me voy a venir para una. Urgencias. Esa es la palabra, urgencia. Sí se le va a atender a los que están internados, porque se tiene que seguir medicando, las medicaciones no se pueden cortar, pero se va a reducir el personal. Y en los comedores, que se hagan la vianda fría, se le entregan a los chicos con una fruta y a su casa. Bien, la medida de fuerza confirmada en el día de hoy. Cualquier información, bueno, le agradecemos, nos comunique, ¿no? Sí, cómo no, yo se las voy a comunicar. La agradecida soy yo con ustedes, chicos. Siempre tan amables, tan cordial, siempre ocupándose de nuestros problemas, que desgraciadamente en este momento son muchos. Y...
Bueno, el acuerdo también está complicado para el gremio de AMSAFE. Todo indica que no comenzarían las clases el próximo lunes 25 de febrero. Docentes, las mociones van al paro. Se realizaron las asambleas departamentales de AMSAFE en toda la provincia de Santa Fe. En ciudades como Rosario, Santa Fe y Gálvez, inclusive los distritos más importantes, todas las mociones plantearon medidas de fuerza con propuestas de paros que van desde 48 horas el lunes y martes próximo, con continuidad en la segunda semana de 72, y también medidas de fuerza por tiempo indeterminado de no concretarse un consenso en la jornada de mañana viernes. Hay más información, en este caso proveniente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Gálvez. Hablamos con Marcela Pochettino del área, quien nos comenta acerca de este convenio con el NAC, el Núcleo de Acceso al Conocimiento, que comenzará a funcionar en Gálvez. Sí, así es. Desde la municipalidad hemos gestionado un proyecto dependiente del Ministerio de Planificación Federal de la Nación en el marco del programa Argentina Conectada, por el cual se intenta lograr para Gálvez una sede de un NAC. NAC significa Núcleo de Acceso al Conocimiento, y es la creación de un espacio que mezcla lo lúdico con la capacitación y que consta de la dotación de equipamiento y mobiliario para una sala de computadoras conectadas a internet, una sala de videojuegos con consolas Wii y un microcine para nuestra ciudad. Este proyecto fue presentado ya fines del año pasado. Tres representantes del Ministerio de Planificación han estado la semana pasada realizando el relevamiento de los espacios. Hemos propuesto transitoriamente algunos espacios del Liceo Municipal para que esto comience a funcionar. Hasta tanto podamos dar por finalizadas las obras de la Casa de la Historia y la Cultura, momento a partir del cual el microcine pasaría a desarrollarse dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura. Bueno, aparentemente todo va sobre ruedas. Los representantes del Ministerio quedaron muy conformes con la localización del liceo. Pensemos que está en una zona como que une los dos lados de la ciudad, ¿no? De un lado de la vía y del otro lado de la vía, como decimos las personas que vivimos en pueblos separados por las líneas del ferrocarril. Y con una idea de integración, hemos pensado también en construir el edificio de la Casa de la Historia de la Cultura en ese lugar, creando allí un núcleo relacionado con la educación y con la cultura. Así que bueno, el programa prevé la provisión no solo de las computadoras, de las pantallas, del proyector, sino también de todo el mobiliario, y seguimos realizando las gestiones para que esto ocurra lo más rápido posible y poder poner a funcionamiento algo que es de participación libre y gratuita para todo el mundo. Desde el área de cultura de la municipalidad también informan a la comunidad que se suspendió la última función del ciclo de cine al aire libre que se iba a llevar a cabo esta noche a las 21 horas en Vecinal San José. La fecha fue reprogramada para la próxima semana, ya estaremos confirmando día y horario al respecto. Llega la tanda, 10 Noticias, no se vaya, tras la misma volvemos con más información. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad.
Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenopur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvez y zona de 15s, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenopur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 434-669. Fenopur, empresa de viajes y turismo. Galvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Bueno, cielo parcialmente nublado en la ciudad a esta hora. La temperatura indica 22 grados una décima. El viento del sur a 14 kilómetros la hora. Tras la presentación, vemos cómo va a seguir el tiempo en esta jornada y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario. Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis. Teléfono 03404-430-331. Esta tarde mejorando con nubosidad variable, vientos leves del sudoeste rotando al sudeste, la máxima 26 grados. Para mañana, ya viernes, cielo algo nublado, una mínima de 15, una máxima que trepará hasta los 28 grados. Algo nublado para el sábado, una mínima de 13, una máxima de 31 grados. Para el domingo, desmejorando con probabilidad de algunas tormentas, una mínima de 19, una máxima de 28 grados. El pronóstico extendido del tiempo, como siempre, llega de la mano de Sediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Gálvez y a través del Servicio Meteorológico Nacional. Hay más información, lo anticipábamos, rotura de vidrio y robo en otro comercio de la ciudad, le tocó a la agencia de turismo Fenofur en 20 de junio y Saavedra. Hablamos con él, la vecina del local, y Valeria, empleada de la firma. Bueno, a mí a las 10 de la noche me llamaron porque estaba el vidrio y la puerta rota y la puerta abierta. Entonces yo ahí llamé a mi nieto y este señor quedó a esperar para que, dice, ¿quiere que le llame a la policía? Bueno, ya que tiene el celular, llámelo. Y llamó a la policía y ya después vino mi nieto y la policía. Y ¿con qué se encontraron? Y con el cajón del escritorio roto y desparramado cosas en el suelo y un poco de dinero que se ve que no se lo alcanzó a llevar. ¿Por dónde ingresaron, Tito? Y por el frente, acá. No, otra entrada no tiene. ¿Rompieron el vidrio? El vidrio, sí. Y forzaron la puerta y yo en mi casa no sentí ruido de nada porque estaba con la televisión que va a escuchar.
¿A qué hora fue? Y a las 10 me llamaron a mí. Sí, así que yo pienso que a las 9 habrán robado. Bueno, Valeria, habrá que renovar la puerta y bueno, los cajones que han roto. Exactamente, vamos a tener que arreglar el escritorio. Pero afortunadamente no se llevaron dinero, ya que no acostumbramos tener mucho dinero acá en la agencia. Así que se han llevado unas cajitas donde cobrábamos, pero solo había cambio, así que se llevaron menos de 100 pesos. Bueno, llama la atención una esquina con mucho tránsito, ¿no? Sí, mucha luz. Yo supongo que cuando se apagaron las dicroicas, que son automáticas, ahí ingresaron. Bueno, está a la venta en la ciudad de Galvez el bingo del Club San Justino. Sus asesores ya están recorriendo la ciudad. Al número que aparece en pantalla, ustedes pueden solicitar su asesor. Y le recordamos que con la compra de este super bingo, ayuda más que a que más de 1000 niños y jóvenes se formen deportiva e integralmente como personas, deportes y mucho más para una juventud sana. Así que está el número en pantalla, 1549-2002. La gente de Cieclo está por tercer año consecutivo en la ciudad de Galvez, trabajando con mucho éxito. Hay novedades, ¿qué nos cuenta de Cieclo? Roberto Benditti. Bueno, Roberto, por tercer año consecutivo, Cieclo en la ciudad, comienzan el 6 de marzo, ¿no? El 6 de marzo ya está todo lleno, así que agradezco a toda la gente de Galvez que nuevamente confió en nosotros, como lo hacen todos los años. No quedó un solo lugar del día martes en apenas del día miércoles, que empiezan el miércoles 6, no quedó un solo lugar disponible, ya no hay más. Entonces, bueno, a través de gestiones con la central, hablando también con la gente de la Biblioteca Popular, se decidió abrir un segundo día de los cursos en el que va a tener una particularidad. Vamos a dar dos cursos que nunca dimos en Galvez. Uno de los cursos importantísimos es diseño gráfico profesional. Mucha gente estuvo indagando en las entrevistas que tuvieron los asesores sobre cómo era el tema de diseño, por qué no lo abríamos, por qué no lo dábamos. Bueno, vamos a abrir el diseño gráfico profesional, que va a ser los días jueves, a partir del 7 de marzo, en el horario de 18:30 a 21. Y la otra formación que abrimos es la de operador administrativo comercial. Normalmente veníamos dando todo lo que es el operador profesional avanzado, que era para insertarse al mercado laboral. Hay mucha gente que ya está trabajando, que tiene muchos conocimientos de computación y que necesita ampliarlos. Bueno, acá se dan las 210 fórmulas de Excel, o sea, manejan todo el programa completo y van a manejar todo lo que es Access, Internet y motores de búsqueda. El Access es lo que viene a reemplazar a lo que antiguamente era, a ver, para explicarlo fácil, el Tango Gestión, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy, la guía telefónica está hecha con Access, para que la gente sepa. Y lo importante de este nuevo día del curso es que vamos a sortear un nuevo curso gratis. O sea, alguna buena noticia tiene que haber también para la gente. Y 5 vacantes preferenciales con el 50% de descuento. ¿Cómo se puede participar? Fácil. Ahí en pantalla van a ver el número de teléfono. Solamente tienen que enviar un mensaje de texto con el nombre y el domicilio y automáticamente están participando. Esto se va a sortear en el día de mañana, así que le pido a toda la gente, los que ya están anotados, los que todavía no, los que lo están pensando, que envíen el mensaje de texto, porque tienen suerte y se sacan el curso gratis. Vamos a dar el ganador al aire también. Y bueno, es una oportunidad única, es el último curso gratis que voy a sortear, gente de Galvez, sépanlo, es el último, no hay más. Así que envíen el mensaje de texto, participen, no se queden afuera, que mañana van a saber quién fue el ganador, o la ganadora, ¿no es cierto? Roberto, contanos de los que ya están inscriptos para participar de estos cursos. ¿Qué target? ¿Hombres, mujeres, profesionales, jóvenes? ¿Quiénes? Bien, hay de todas las edades, honestamente, de todas las edades, y muchas mujeres, muchísimas. Mira, te puedo decir que en la franja entre los 20 y los 30 años hay más o menos 20 personas anotadas. En lo que es la franja entre los 30 y 45 debe haber 10. Y después de los 60 para arriba hay como 10. Y después hay chicos, digamos, de 12, 13, 16, 17, que se inclinan más a lo que es la tecnicatura en arma de reparación de PC, lo que es el manejo de la PC, pero muchísima gente de variadas edades.
La Agencia de Turismo Recanto los invita a seguir disfrutando de los mejores destinos en el mes de febrero, marzo y en abril, una escapada a Merlo en San Luis. Esto será el 16 de abril en bus, semicama, servicio a bordo con 4 noches de alojamiento, pensión completa en el Hotel Flamingo 3. Además, incluye asistencia médica y coordinador en todo el viaje con excursiones y City Tour. Altas Cumbres, regresando por Villa Carlos Paz. Consulte en Recanto su agencia de viajes en Sarmiento 50 o llamando al 480-600 y consulte por estos destinos y por los planes de financiación vigentes. Bueno, las felicitaciones para Valentín Bonadeo, el conductor y productor de A Todo Pesca, el programa que se emite por nuestra señal. Se quedó con el primer puesto de un torneo de pesca. Estuvo en la fiesta del Armado, con él dialogamos. La verdad que sí, estuvimos en la primera fiesta del Armado santafesino. Participamos con 2 compañeros, un compañero de Fran y uno de Paraná, el amigo Fernando Base y Gabriel Ducase. Veníamos preparándonos, ya hace bastante que nos veníamos preparando para este concurso y bueno, la verdad que muy, pero muy felices porque obtuvimos el primer puesto. ¿Cómo se logró este primer puesto? ¿Cuáles eran las condiciones, las bases del concurso? Bueno, la verdad, era un concurso de fiesta de armado, por supuesto se pesca solamente armado. Y bueno, el concurso largó el domingo a las 8 de la mañana con una tormenta y una alerta de tormenta vigente. Largamos con lluvia y todo. Empezamos a pescar alrededor de las 8:30 más o menos. Y a las 10 de la mañana prefectura dio por finalizado el concurso porque había una alerta, nuevamente una alerta de vigente de tormenta. Salimos todas las embarcaciones afuera y se terminó midiendo lo que se había capturado hasta el momento. Tuvimos la suerte de parar en un lugar que ya lo habíamos estado testeando unos días antes, que había mucho armado, y tuvimos la suerte de capturar 21 armados en 40 minutos, y en el tiempo que nos quedaba después, unos 20 minutos más, capturamos 4 más, y que con 25 armados obtuvimos el primer premio. ¿Qué técnica, qué carnada usaron? ¿Cómo se logró? No, la carnada que utilizamos es la que estamos mostrando en los programas últimamente. Utilizamos pan con una pasta que se prepara a base de queso y mostaza. La verdad que nos dio un resultado bárbaro. Y bueno, los elementos que utilizamos fueron plomos de 350 gramos con anzuelo 7-0, todo elemento grande, digamos, porque el armado es un animal muy peleador. Y bueno, tuvimos la suerte de capturar armados muy buenos, armados de 4 kilos, 5 kilos, 3 kilos, la verdad que eran todos armados muy buenos. Y bueno, gracias a Dios se nos dio y pudimos obtener el primer premio. Un premio importante, ¿qué fue? Sí, obtuvimos una canoa de 450 con una pata pusher de 13 caballos y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Más allá del premio, nosotros lo que estábamos muy contentos porque al ser locales queríamos ganar este premio sí o sí y bueno, la verdad que es una alegría muy, pero muy grande. Por lo que me conocen, todos los amigos que me conocen saben que la pesca del armado es la pesca que más me gusta y bueno, era el objetivo, ganar el trofeo, más que nada, no los premios, eran los de menos. ¿Se van a ver las imágenes en A Todo Pesca? Sí, ya este viernes mismo se van a estar viendo las imágenes de la entrega de premio y todo. No pudimos hacer filmación de la largada, no pudimos hacer filmación de la pesca en sí, pero vamos a tener las imágenes de la entrega de premio y todo lo que refiere a la fiesta en sí. Dos informaciones importantes antes del cierre. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen anuncia la fecha del próximo remate feria, siendo la misma el 27 de febrero en Bernardo de Irigoyen. Para más información, dirigirse a Juan 23, número 128, o bien contactarse telefónicamente al 03466-494-028 en Bernardo de Irigoyen. Y le recordamos que están a la venta las entradas para las tarjetas para la gran cena para ellas de Asociación Bomberos Voluntarios de Galvez, prevista para el viernes 8 de marzo a las 21:30 horas con la presentación de Fernando de Boever. El valor de la tarjeta es de 100 pesos. La pueden adquirir en Mitre 231 o al 481-380 y 484-995. El agradecimiento por habernos acompañado una vez más. Nos encontramos esta noche en la repetición habitual a la hora 20 o mañana 12:30 en vivo para toda la región en la última edición de la semana. Hasta entonces.